Tres miembros de una familia en Cañete fueron acribillados a balazos por sicarios que irrumpieron en plena vía pública. Estamos hablando de San Vicente, estamos hablando de Cañete, y a disparar a diestra y siniestra con el fin de imponerse, de dominar territorio, de reinar zona, de que nadie le haga sombra. Esta familia, Cristian Saavedra Candela, de 32 años, Norby Saavedra Candela, de 26, y Cristian Flores Sánchez, de 31, y algunos más, incluido el perro, porque al perro también le asesinaron, al perro también le mataron, perro de la familia. Se han estado dedicando en los últimos tiempos, en los últimos meses, a hacer préstamo de dinero. Bueno, los gota a gota no le han perdonado esta osadía. Los gallegos, banda de una organización criminal de extranjeros que vienen a imponer su ley en un país que aparentemente no tiene soberanía o no sabe hacer respetar su soberanía, dice, a mí nadie me hace sombra. Ah, tú quieres prestar plata. Ok, exitosa. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Le han estado amenazando a la familia. Han estado amenazando. Y como vuelvo a insistir, lo terrible es, filman, suben en redes y ponen su mensaje para que lo tengan claro. Ese lampa de los gallegos. Ténganme miedo. Cuando los que deberían tener miedo son ellos, ¿verdad? Miedo a la ley, miedo a la policía, miedo al Ministerio Público, miedo al Poder Judicial, miedo a la cárcel. No tienen miedo de nada. A ellos hay que tenerles miedo. ¿Se dan cuenta cómo están por encima de la ley? Más de 30 balas han lanzado el día de ayer. Una de ellas incluso alcanzó un perro que, vuelvo a insistir, constituye la cuarta víctima en esta acción criminal. La Policía Nacional no descarta que se deba un control en la zona de préstamos conocidos como gota a gota.